¿Qué onda? ¿Qué onda? Buenas noches. Muy buenas las tengan todos. ¿Cómo están? Pues hoy toca. Hoy toca MotoGP 2015, mi trayectoria. Igual es una. ¿Cómo se llama? Es una serie que está en mi canal de YouTube. Pueden pasar a checarlo sin ningún problema. Hola Jinxy, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Pues vamos a empezar. Este es el capítulo 12. Nos vamos a aventar tanto la clasificatoria, como lo hemos venido haciendo, y la carrera. Entonces, pues nos toca hoy en Brno, en República Checa. Vamos a hacer la trayectoria. Los últimos capítulos llevamos tres podios ya, en primer lugar. Vamos a ver si podemos repetir la hazaña el día de hoy, aunque lo veo un poquito complicado porque, honestamente, como que la pista no se ve que se preste para eso. No sé, como que no se presta para eso, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver las opciones de la carrera. Ya saben que está en fácil. Bueno, está en fácil porque, pues así es, realmente está un poquito complicado, ¿eh? Entonces nos vamos a aventar a la clasificatoria y la carrera y es de 100%. Tenemos un versus con nuestro coequipero que se llama Darren Binder, que ha estado clasificando bastante mal últimamente en los últimos, pues en las últimas carreras, ¿no? Ya saben que no pongo los videos prerenderizados de aquí del MotoGP porque salta el maldito copyright que tanto nos jode a todos. Damos la bienvenida a nuestros espectadores desde Brno. Ya hay un gran bullicio en el paddock y en unos minutos la dirección de carrera comenzará. La sesión de clasificación se aproxima. El pronóstico del tiempo es ideal, así que los pilotos y sus equipos podrán concentrarse únicamente en la puesta a punto. Pues vamos para allá. No sé cuántos paquetes de datos tengamos para ponerle a la motocicleta. Tenemos dos. Vamos a mejorar uno en el motor. Sí. El chasis ya está completo. Ah, pues nada más me falta el motor. Ah, no, el chasis. Sale, ahí lo ponemos. Nos hemos acabado los paquetes de datos. Pues vamos a salir porque tenemos poquito tiempo. Tenemos 39 minutos, son 40 minutos más o menos. La primera etapa que sería la clasificatoria. Y posteriormente pues nos vamos a la carrera, ¿no? Es lo que yo venía haciendo cuando subía los videos al canal. Para tener fresca la pista, ¿no? Bueno, calientita, calientita, haberla recorrido primero. Los primeros minutos ya saben que son para conocer la pista. Para presentarnos con ella, para que ella se presente con nosotros. Bueno, pues parece que sí hay mucha curva. Esto nos ha ayudado últimamente a poder ganar las carreras. Que las pistas han estado bastante sinuosas, con mucha curva. Disculpen si no hago mucho caso a los comentarios en esta ocasión, pero es que como se podrán dar cuenta, pues necesita mucho mi concentración
este juego, ¿no? Igual, de todos modos, ahorita que terminemos la sesión de clasificatoria, me aviento a leer los comentarios, todo lo que vayan diciendo. Y les voy respondiendo antes de empezar ya la carrera. Uy, 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 uy. Esa curva estuvo horrible. Sí, es lo que estoy viendo. Pero es que ahorita es para checar la pista. Es la sesión de clasificatoria. Aquí no hay tanto problema que me pasen. La cuestión es que hagamos un buen tiempo. En la carrera sí está. Ahí sí va a estar cañón. Tengo que aprender a salir mejor de esa curva. Bien, primer sector en rojo. Segundo sector en rojo, vamos bien, vamos bastante bien. Esa curva no me gusta, no me agrada para nada. Bien, tercer sector en rojo. Pues parece ser que sí nos va a ayudar bastante la pista el día de hoy. Está bastante sinuosa, tiene muchas curvas. Obtenemos un paquete de datos, estamos en la segunda posición. Bien, nos han pasado. Eso es bueno. Sector en rojo, perfecto. Ya la moto nos responde bastante bien a comparación del principio de la trayectoria. Quítese, hágase a un lado. Esta curva me va a costar mucho trabajo agarrarle. Thank you.
Bien, quedamos en primera posición. Ahorita nada más es cuidarla y tratar de no cometer errores. Cuidar nuestro tiempo para poder salir en primer lugar en la carrera. Aquí voy a necesitar a alguien en Discord para que me vaya leyendo los comentarios, porque si no puedo estar al pendiente. Pero no se preocupen, ahorita que vayamos a que terminemos la sesión de de clasificación, me pongo a leer todos los comentarios. Así que ustedes descózanse, yo ahorita los leo. Que agarrarle el modito a esa curva, porque está horrible. Nos subimos al pianito. Tercer sector en rojo, el segundo también. Las sesiones de clasificación pueden ser un poquito aburridas, porque es eso, sesión de clasificación. Casi no hay competencia. Pero pues es necesario correrla. Sí, esta pista nos va a ayudar mucho. Es probable que nos llevemos nuestro cuarto podio. Y si las cosas se empiezan a poner muy muy fáciles, casi no hay competencia o rebasamos de manera muy sencilla a los demás, pues yo creo que ya va a ser hora de subir la dificultad a medio. Más que nada para que haya emoción, ¿no?, en la carrera. Uy, 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 casi me voy ahí. Me subí al piano. Y ese lagazo no me agrada nada. Otro lagazo horrible.
Esta curva está muy fea, no me gusta. Chale, ¿qué pasó ahí? Bueno, seguimos en primera posición. No nos han podido, pues, ganar. Abrí demasiado. No nos han podido pasar. Faltan 25 minutos para terminar la sesión de clasificación. Ahorita estamos manteniendo la posición para que no nos la quiten. Mientras mejor sea nuestra posición de salida, menos trabajo vamos a tener para poder obtener el podio. Ups, ups, ups. Ya lo digo, esta curva me va a costar mucho trabajo. Puede que cometamos muchos errores ahí. Ahora vamos bien, no hemos tenido penalizaciones de nada, porque ya saben que ya como me encanta sacar penalizaciones. Ya saben que el día de mañana y el día viernes es de Euro Truck Simulator 2 Reboot. Es la última semana, vamos a ir terminando ya la primera temporada para continuar la que sigue ya con el Promods. Y pues vamos a plantearnos nuevos objetivos en la empresa para la segunda temporada. Yo creo que va a ser pues el siguiente objetivo, como lo había planteado en un principio de la serie, pues conseguir 100 empleados, 100 camiones y 100 empleados. Yo creo que va a ser el objetivo de la segunda temporada. Ya la tercera, ya veremos.
que tener cuidado porque están saliendo ahí de los pits. Bien, primer sector en rojo. Ahorita solamente de mantenimiento la clasificatoria. Hay que tener cuidado con los malditos pianos porque... Bien, segundo sector en rojo. Ay, ese lagazo horrible. Esta maldita curva me puede causar problemas. Pero estamos siendo bastante rápidos en esta pista. Están saliendo de pits, hay que tener cuidado. Sector en gris. Esto de estar cambiando de vistas está feo. Faltan 16 minutos para terminar la sesión de clasificación. Malditos lagazos de shit. Ve.
segundo sector en rojo, muy bien. Creo que esta pista también nos va a ayudar el día de hoy, ¿eh? No sé, tengo esa ligera sospecha. Esta curva. No le encuentro el modo, ¿eh? Minutos para terminar esto. Sector, el primer sector lo estamos haciendo muy bien. Segundo sector en rojo también. Estamos siendo muy rápidos. Penalización, la primera de la noche. ¡Bravo! Si una te la pasan como error, la otra ya no. Pasarme así. Tampoco debo salir así. Ferrari. Ok, creo que ya le agarré el modo a esa curva fea. Nadie nos ha podido destronar.
sido muy rápidos esta vez. Estuve a punto de caerme. Ya le había agarrado esa curva. El único sector que tuvimos en rojo fue el tercero. Yo creo que nos va en la siguiente vuelta, nos vamos ya a los pits. Más asegurada la posición no puede estar. Creo yo. Hemos sido muy rápidos el día de hoy. Vaya. Bueno, nada más para asegurar esta vuelta. Ah, no sé. Es que no sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, ya, chingue su madre. Vamos a los pits y vamos a terminar la sesión de clasificación. Vamos a terminarla. Más asegurada no puede estar la posición. Vamos directamente a la carrera, a lo que nos truje.
Realmente quieres saltar, se usarán tus resultados para terminar tu posición sesión actual, pero te saltarás todas las sesiones siguientes. Sí, claro. Y con esto termina la sesión de clasificación que determina la pole. Los resultados que están viendo no solo revelan las posiciones de la parrilla, sino también lo que podremos esperar de los pilotos en la carrera de mañana. Pues vamos a lo que nos truje, vamos a la carrera. Nos ha ayudado bastante, bastante la pista el día de hoy. Bienvenidos espectadores a Brno. Estamos aquí para la 11ª prueba del Campeonato del Mundo de MotoGP. Tenemos transmisión en vivo del Gran Premio de la República Checa, categoría de Moto3. Como pueden ver en las imágenes. Sí, ya está despejado. Pues creo que no podemos hacer más. Vámonos, que esto no es mole de olla. Vamos a salir en primer lugar, primera posición. Esperemos que no surjan problemas. Yo creo que no. Esas últimas pistas nos hayan ayudado muchísimo. Y podemos conseguir más puntos si logramos terminar en primer lugar el día de hoy también. Espérense que la música, no sé por qué se cortó. A ver. ¿Cómo me caga que YouTube te pregunte si sigues ahí? Ahí está. Y gracias a esa estupidez, a esa tontería, ya me pasaron. Gracias. Ups. Lo siento. Eso pudo haber ocasionado una penalización. Por provocar accidentes. Después checo eso de YouTube, que a ver si puedo desactivar la fregada de notificación de ¡Ey! ¿Sigues viendo? Ya se parecen a Netflix. Bien, hemos recuperado nuestra posición. Mientras Oliveira y Kent se empiezan a tener su duelo. Sí.
paquete de datos adquirido. Y tenemos el récord del circuito. Estamos corriendo como verdaderos campeones. Son 19 vueltas, esto va a estar cortito esta onda. Y sí, yo creo que va a ser hora de subirle la un poco la dificultad. Hemos mejorado muchísimo la moto y se nota. Nos estamos despegando mucho. Bueno, otra cosa que también nos ha ayudado es que las pistas han estado bastante sinuosas, han tenido mucha curva. Entonces eso es lo que ha ayudado también a que hayamos obtenido nuestras victorias. Nos seguimos llevando el récord del circuito. Nos hemos despegado bastante. No debemos cometer eso otra vez porque si no va a valer chetos. Esa curvita como me da miedo, ¿eh? Está bastante larga la pistita, ¿eh? Nos hemos despegado bastante. Aunque parezca que nos alcanzan, realmente no. Porque nos despegamos muchísimo aquí en las rectas. En las pocas rectas que hay.
esta, por ejemplo. Casi me voy. Esta recta también está bastante buena. Y sí, definitivo, vamos a tener que subir la dificultad a esto. Quinta vuelta. Me fui al piano. Peligroso ese piano. Ya nos les despegamos muchísimo. Ahora sí ya se está sintiendo un poquito más rápida la pista, ¿eh? Como ya agarramos el ritmo. Sacamos bastante ventaja ya a los demás competidores. Puedo contestar ahorita. Todos están demasiado lentos, ¿eh? Primer accidente. Lo bueno es que estamos bastante despegados. Sabía que esa curva me iba a causar problemas. Bueno.
No, por distraerme. Penalización, me recargo en la pared. Esta nos va a durar todo lo que dure la competencia. Lo bueno es que nos hemos llevado el récord del circuito, pero no sé si me lo vayan a respetar, ¿eh? Tomado el control y hemos vuelto a despegarnos. Accidente de Kent. Vaya qué cosas tan más extrañas, ¿eh? Kent no es de esos que se caracterice por tener accidentes. Estamos a punto de doblarlos. Estamos cerca de los que están atrás. Es que estas curvas ayudan muchísimo. Ayudan mucho a eso. Me estoy yendo. Bueno, sí, todavía falta un poquito para alcanzarlos. Son 99 centésimas de segundo las que nos penalizaron, ¿eh? Faltan 10 vueltas.
No me aumenten, que no me aumenten, por favor. Me recargo en la pared. Lo primero que digo y lo primero que hago. Ya nos está saliendo récord del circuito, ¿eh? Esas centésimas de segundo nos están afectando horrible. También que íbamos sin penalizaciones. Cambiando de vistas puede afectar un poquito. Se puso chida la lista de reproducción, ¿eh? Vueltas para acabar esto. Y esta ha sido otra victoria bastante holgada. A partir del próximo episodio yo creo que ya vamos a tener una dificultad más elevada, porque esto se está volviendo muy fácil y tampoco esa es la idea. El piano. Hasta que no me ve la cámara.
Uy. Yo dije ahí, ya me penalizaron otra vez. Ocho vueltas más. Para nuestra cuarta victoria aquí en República Checa. Estos últimos trayectos han sido muy fáciles. No estoy agarrando bien esa curva y eso puede ser malo. Demasiado, pero bueno, no importa, no hay problema. Ya estamos a punto de doblar a los de hasta atrás. Nuestro compañero Darren Binder está hasta atrás, no ha podido recuperar posición, y eso debe ser muy frustrante para él. Pronto nos convertiremos en el líder del equipo, a como Binder siga así. Sale el récord del circuito, ¿eh? Ojalá nos lo hayamos llevado, porque con esta penalización, bueno,
estoy bastante cansado. Se me quieren cerrar los ojos. Pero aquí estoy con ustedes. Con ustedes. Faltan 5 vueltas para acabar esto. Bastante rápido, bastante temprano este directo. Nos lo chutamos de volada. Estoy pasando bien esa curva. Eso me está frustrando un poco. Faltan 4 vueltas para acabar esto. A 4 vueltas de que República Checa nos dé nuestro cuarto podio. Música de campeonato, ¿eh? Les hemos dado la vuelta. Vamos a empezar a alcanzarlos. Nos despegamos demasiado, incluso de Kent y de Oliveira. Estamos tan lejos ya que le sacamos prácticamente 1 o 2 vueltas a estos muchachos, ¿eh? Ahí está nuestro coequipero Tonucci más bien. Estamos a punto de alcanzar a Darren Binder.
que lucha y lucha y no consigue nada. Se confió demasiado Binder a creer que iba a seguir en la posición privilegiada de líder del equipo. Pero le ha estado costando mucho trabajo. Se ha desmotivado demasiado. Ahí está, velo. Y acabamos de pasarlo. ¡Oh! Nos afectaron esos lagazos, ¿eh? Y no solamente a mí, a todos. Sí, se la veo muy feo el juego, ¿eh? Hemos rebasado de nueva cuenta a Binder. Y al parecer les vamos a sacar una o dos vueltas. Es el lagazo. Faltan dos vueltas para terminar esto. Los streams de MotoGP van a durar poquito, ¿eh? Y estamos a una vuelta. Es que le hemos metido bastante trabajo a la moto. Ya no cuesta trabajo en salir de curvas. La hemos puesto a punto bastante fuerte. Tanto que vamos por nuestra cuarta victoria el día de hoy. Creo que ya se detuvo el YouTube. Esto se está poniendo muy fácil, así que hay que subirle de la dificultad. Miércoles de ceniza. Mientras que Andy Oliveira siguen teniendo su duelo. Y bueno, a estas alturas del partido ya no vale, ya no
tiene caso salirnos para ir al YouTube. Última vuelta. Y nosotros festejando antes de tiempo. Ándale, sigue festejando y te van a hacer esos lagazos. Te van a seguir metiendo esos lagazos. Penalización horrible ahí. Me voy a ir bastante frustrado por las penalizaciones. 588 centésimos de segundo en penalizaciones. Haciendo caballitos, ya festejando nuestra victoria, ya lo leemos cerca. Super holgada esta victoria, señores. La dirección de carrera nos llevará al Parc Fermé para ver cómo celebran en el podio. Pero antes, veamos los resultados finales. Al último ya hubo mucho laje. Nos quedamos en la misma posición. Mahindra también se mantiene. Se está poniendo con mucho lag. Su carrera de hoy ha sido perfecta. Su equipo y él se merecen los momentos de gloria. Es fruto de mucho trabajo. Ya me estaba doliendo el dedo índice. De mantener el gatillo derecho. Pues acabamos pronto realmente este pequeño directo, hora y media. Dice, bueno, esto no nos interesa tanto. Informe de la carrera, Bernot, victoria para Gaming, aunque el piloto no parece muy cómodo. Demasiados rumores en torno a las transferencias. Vargas, Leinad es un profesional, tiene un contrato que cumplir y siempre corre para ganar.
Kent, si Gaming sigue llevando sus neumáticos como lo hizo aquí en República Checa, está claro que será un piloto a tener en cuenta porque es rápido y nunca se rinde. Rumores, la Inada aclara los malentendidos sobre su futuro. ¿Quiere quedarse en Autox Reset Drink Team? Después de rechazar categóricamente los rumores de traspaso, el piloto afirma que está contento con su actual equipo. Y sí, estamos bien hasta el momento, en lo que podemos comprar una motocicleta. Porque ¿cuánto cuesta esta? KTM 8000. Pero este es Husqvarna, ¿no? Honda 217.699 y cuesta 170.000. Ya podemos hacernos de una moto. Ya podemos hacernos de nuestro equipo. Pero eso todavía no va a ser. Yo creo que va a ser hasta que lleguemos a la segunda temporada. O en la segunda temporada quizá cambiemos de equipo. Todo depende. Hay que ver. Pero bueno, queridos amigos, yo soy Leinad. Espero que les haya gustado mucho, mucho el capítulo de hoy en vivo. Mañana, Euro Truck Simulator 2 Reboot. El capítulo número 39 ya. Para ir ya terminando la primera temporada. Espero que les haya encantado. Que tengan una excelente noche a los que se quedaron en vivo. A los que lo van a ver resubido en YouTube. Que tengan una excelente noche según lo estén viendo. Yo soy Leinad. Hasta la próxima. Bye bye.